¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, eh, queremos contarles que esta semana estuvimos en la ciudad de Panamá, en la ciudad capital de Panamá, donde se realizaba... Eh, la cuarta reunión de la coordinación política de Alba Movimientos. Eh, nos referimos a los movimientos que eh, se plantean la necesidad de defender la alternativa bolivariana de las Américas y el Caribe. Hasta allí llegaron representantes de 15 países, y eh, esto es lo que recogieron los compañeros del Frenadeso y del Frente Amplio eh, por la Democracia, un partido de izquierda de Panamá. Que nos ayudaron en la cobertura periodística de este evento. Vamos a escucharlo. Bueno, básicamente la reunión de coordinación continental de Alba Movimientos es una instancia orgánica que se reúne una vez al año y traza el balance de lo definido en la Asamblea Continental, que venimos de la Asamblea de Colombia en 2016, para ajustar esos lineamientos y nuestra estrategia de lucha y de organización durante ese año. En este caso, elegimos hacer en Panamá. Porque consideramos primero como hecho simbólico de que Panamá fue el lugar donde se este, llamó el Consejo sí, que convocó Bolívar en el siglo XIX para conformar esta patria grande, este proceso de integración anticolonial en el siglo XIX. Pero también porque en la actualidad. Estamos dándole una importancia estratégica a lo que sucede en Mesoamérica, a lo que está sucediendo en Caribe. Por eso estamos en Panamá, para que podamos tener compañeros de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de aquí mismo de Panamá, de México, que puedan darnos una impronta en el análisis de la situación, cómo está operando el imperialismo en esta región, que está funcionando como tapón frente a las políticas antimigratorias, xenófobas de Estados Unidos y que cada vez va bajando su este, muro hacia el sur del continente y también porque es una base hacia donde apuntar contra Venezuela, contra Bolivia y contra los procesos transformadores de nuestro continente. Mensaje para este primer día ya iniciando el, la coordinación continental, la reunión. Bueno, en esta primera etapa de la reunión empezamos con un análisis de coyuntura, hicimos la presentación de todas las delegaciones, reafirmamos la historia de lucha de Panamá, esta lucha antiimperialista, el lugar donde estamos, que es una sede de los movimientos populares, del movimiento sindical, de Frenadeso, de Conusi, que este, fue recuperada de lo que era un espacio del imperialismo norteamericano que tenía el control del canal de Panamá. Desde el Frente Amplio por la Democracia hemos vertido un saludo revolucionario, caluroso, solidario a todos los países de América Latina que luchan por la transformación social, por la equidad, la justicia, la democracia real. Hemos compartido con ellos la situación política, económica y social de Panamá. Eh, a través de un análisis de coyuntura, pero además también hemos tenido la oportunidad de intercambiar, conversar acerca de la situación que viven nuestros pueblos y a partir de allí esperamos que en los próximos días se esté desarrollando un proceso de discusión para establecer las medidas, las acciones, la estrategia que como movimiento social... América Latina se prepara para enfrentar las embestidas de un neoliberalismo eh, salvaje, un neoliberalismo que impone medidas antipopulares y que agrede a los pueblos. Entonces, es un proceso de lectura distinta a la que vienen realizando las organizaciones internacionales de crédito, eh, los gobiernos sumisos a, a ese proyecto de capitalismo que excluye, que discrimina, que somete y que genera pobreza y corrupción. Y se trata de construir eso, una alternativa desde el movimiento social, una alternativa desde Alba Movimiento. Yo creo que estamos en un momento muy significativo, en dos sentidos. Uno, porque podemos coincidir todos y todas en que hay toda una avanzada de la derecha y del capital sobre los pueblos y sobre las luchas de los pueblos en el continente y en otros continentes también, pero también hay un acumulado de lucha histórico y de resistencia y de victorias de los pueblos en el, en el continente y es notorio también. Y esto es una fuerza que no se puede despreciar. Y por otro lado, Alba Movimiento que como articulación continental lo que busca es articular estas, estos procesos de lucha de los pueblos en el continente. Pienso que después de la segunda asamblea continental que nos dimos en, en Colombia, en diciembre, en donde se definió una ruta estratégica de, de lucha para articular a los pueblos en el continente, y después del encuentro que nos dimos en, en Argentina con la coordinación política, podemos decir que se ha dado un salto cualitativo muy importante en cuanto a la estrategia de lucha de Alba Movimiento. Una cosa es que nosotros definamos ejes ideológicos sobre los cuales nos vamos a articular que hablemos de solidaridad, que hablemos de una serie de temas que son importantes y otra cosa es que no solo estemos haciendo activismo, sino que estemos pensando y construyendo una estrategia de lucha continental, que es mucho más que plan de acción, que es mucho más que programa. Estamos hablando con toda la responsabilidad de una estrategia de lucha que tiene seis ejes de lucha fundamentales, la solidaridad, la batalla ideológica, la defensa de la madre tierra, la economía popular. Y solidaria la democratización y construcción de poder popular y los feminismos también. Entonces, ya cuando nuestras organizaciones que formamos parte de esta articulación de Alba Movimiento, cuando nuestra militancia de base pueda hablar o pensar en Alba Movimiento, puede visualizarse en un campo específico de acción. Y la idea nuestra no es que Alba Movimiento se convierta en una estructura o una orgánica vertical que planifique acciones para que sean ejecutadas a un nivel continental. Como tampoco podemos pensar que Alba Movimiento sea la simple o sencilla sumatoria de las partes que son estas organizaciones continentales, alrededor de 400 en 28 países que articulamos. Tenemos que construir a partir de esos ejes estratégicos de lucha, cómo articulamos esas luchas en cada uno de los países para dar una batalla continental a partir de la unidad, a partir de esa fuerza que nos da la unidad de los pueblos. Ahora, ¿qué sería lo bueno a lograr? Que cuando una persona de una base militante de nosotros haga una acción, sea la que sea, que esté reflejada en uno de esos seis días, yo estoy luchando, por ejemplo, en Panamá contra la corrupción, pero a la vez estoy luchando contra la corrupción en Argentina, en, en Costa Rica, en, en Ecuador, en, en todos los países que formamos parte del Alba Movimiento y que pueda hacer que el tema de corrupción, que ahora está siendo un tema relevante en Panamá, desde aquí decimos, criticamos, condenamos la corrupción de los, de los gobiernos o de los políticos de Panamá y a la vez estamos condenando toda la corrupción a nivel continental. Y asimismo cualquier bandera de lucha que levantemos, que no lo veamos solo en la individualidad nacional, sino que siempre tengamos la certeza de que esa lucha nacional, también hay otras muchas organizaciones que refrendan esas mismas luchas a nivel continental. Y como les decíamos, este eh, encuentro fue realmente muy interesante en lo que hace al debate, al debate de ideas entre eh, los representantes de distintos países, muy dispares muchos de ellos, porque había eh, la presencia y el testimonio de compañeros de Mesoamérica eh, que venían de realizar un encuentro de varios países de la región para tratar eh, todo lo, el avance de la política derechista y neoliberal sobre el continente y también estaban los compañeros de Cuba eh, que venían también de realizar junto con los compañeros de Haití eh, un evento que es el, la reunión de los países del Caribe con eh, participación de las experiencias riquísimas de todo lo que se está desarrollando allí a nivel de construcción de poder popular. Por supuesto que Venezuela estuvo en la boca de todos. Eh... Eh, recordando la victoria del pueblo venezolano el 30 de julio y después en las elecciones regionales, pero también planteando estrategias para la nueva victoria que seguramente sobrevendrá este próximo 10 de diciembre cuando haya elecciones para alcaldes. También se habló de Honduras, eh, de lo que es la política represiva en Honduras, eh, vinculada eh, al paramilitarismo pero también de las elecciones que se van a realizar la próxima semana en Honduras y donde ya se está denunciando el fraude por parte de las organizaciones populares. Colombia estuvo también en la superficie de los testimonios a través de Marcha Patriótica del Congreso de los Pueblos, sobre todo contando lo que es la política represiva por parte del paramilitarismo y también. La, el mirar a un costado eh, del gobierno de Juan Manuel Santos para no cumplir con los acuerdos de paz. El tema de no más muertes en Colombia y cumplimentación estricta de lo que se firmó en La Habana y también de lo que se está tratando en la mesa de Quito entre el ELN y el gobierno fue uno de los temas de lo que se desarrolló en el encuentro. Internacionalismo solidario. Internacionalismo que abarque a cada uno de los pueblos del continente, eh, que esté detrás de, de denunciar las tropelías que comete el imperio y las oligarquías locales contra los pueblos, pero también esa solidaridad pueblo a pueblo que habla de eh, estar muy alerta cada vez que hay una situación de emergencia. Allí Alba Movimientos ha intervenido y entre, intervendrá cada vez que sea necesario para demostrar que los pueblos no están solos y que si nos tocan a uno, nos están tocando a todos. Otro tema importante es la próxima reunión de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, el 11, 12 y 13 en Buenos Aires, donde también se hará una contracumbre, la cumbre de los pueblos, y donde intervendrán numerosos países para contar lo que es la OMS, lo que significa de... Eh, ultraje de injerencia para nuestros pueblos y para sobre todo para la economía de nuestros pueblos. Con, precisamente de ese tema hablamos con Camille Chalmers de Haití, eh, un hombre que está dedicado a llevar adelante toda la lucha del pueblo haitiano junto con otros representantes. También estaba Jean Baptiste Chavans, otro representante de Haití. Pero fue eh, Chalmers el que nos dijo. ¿Qué significa para el pueblo haitiano y para los pueblos de Latinoamérica lo que es la Organización Mundial de Comercio? Vamos a verlo y a escucharlo. Y nosotros las organizaciones y del movimiento social en Haití rechazamos las políticas de la Organización Mundial del Comercio que juegan un papel fundamental en eh, reforzar la dominación imperialista, la dominación de las transnacionales a través de la liberalización de las economías y la subordinación de nuestras economías a los intereses y los mecanismos de explotación de las transnacionales. Y la próxima reunión que se va a hacer en diciembre en Buenos Aires es particularmente peligrosa para los intereses de los pueblos porque quieren imponer nuevas medidas para acelerar el proceso de expropiación de sobre todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es intercambios digitales, lo que es un punto fundamental de acumulación para el capitalismo transnacional. Y también un punto fundamental en el proceso de marginalización de los pueblos y de subordinación de, la, de, la, de, las, eh, de los bienes, de los territorios, de las tierras a los intereses de las transnacionales. Así que es muy importante luchar contra eso, eh, vigilar lo que está haciendo, revelar a los pueblos esa ofensiva contra los pueblos, contra los trabajadores y contra los pueblos oprimidos, para que realmente podamos inventar otro mundo necesario. <laughs>